todos y a todas, les aviso, ¿eh? O sea, todos en nuestra casa deberíamos estar preocupados por las posturas. Sí. Por cuidar el único esqueleto que tenemos de aquí hasta que nos vamos de este plano. Bueno, está con nosotros aquí en piso Marina Reyes. Ella es estudiante, pronto, muy pronto a graduarse en la carrera de Tecnicatura en Seguridad Universitaria. Y nos va a venir a hablar sobre la ergonomía, su trabajo final que se aboca especialmente a la ergonomía en la manufactura, en las líneas de producción. Ahora se lo vamos a preguntar. ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo estás? Todo bien, procurando ir y procurando también el trabajo final y bueno, todo lo que uno va absorbiendo de información nueva, sobre todo en el Congreso, que se tratan nuevas formas y nuevos estilos de vida, o sea, porque uno tiene que cambiar su estilo de vida para tener, digamos, como vos decías, cuidar nuestro esqueleto. Claro. Es por ahí un poco preocupante en cuando uno va investigando, entonces la idea es poder buscar algunas pequeñas soluciones, algunos cambios que a veces no hacen falta, digamos, un dinero o gastar mucho para poder corregir y ayudar, mejorar, y mejorar. Quizás muchos no conocen, ¿qué es esto de lo ergonómico, de la ergonomía? ¿Dónde apunta y qué busca también? La ergonomía es buscar una comodidad, con palabras fáciles, la comodidad de nuestro cuerpo adaptado a nuestros lugares de trabajo, a nuestras, a nuestra vida diaria, a nuestras mismas actividades físicas también, porque a veces sin querer realizamos mal ejercicios que también nos pueden llegar a dañar o hacer malas posturas o hacer cosas que hacerlas repetitivas, hacer algunos movimientos repetitivos que estén mal hechos, nos pueden causar daño en nuestro esqueleto, nuestros músculos, en nuestras, como siempre va a ser la postura, o sea, siempre voy a nombrar la postura porque realmente es, la postura es donde nosotros a veces nos equivocamos a hacer los ejercicios en el mismo trabajo, o sea, como lo explico en el trabajo final, es tratar de poder llegar al límite o al final del día de del trabajo haciendo bien las cosas, o sea, bien las posturas, bien lo que vaya a hacer falta, digamos. Que tengas más conciencia de eso, ¿no? Sí, de hacerlo. Sí. Ahora, decíamos la ergonomía en la manufactura, vos hablabas recién, bueno, qué importancia, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? Y decías vos en la línea de producción, todo ese trabajo que implica, casi todos los trabajos implican de algún modo involucrar el cuerpo, pero digo, hay algunos particularmente que tienen que ver con las horas que pasás realizando una tarea manual, ¿no? Sí, sobre todo el peso. A veces no, vos decís, sí, pesa 100 gramos lo que estás levantando. Repetitivas veces hacen que, y si está mal hecho o mal, vos tenés una mala postura, eso hace que al ser tanto, por ejemplo, en la manufactura sobre todo, involucra todo lo que es muñecas, manguito, el movimiento hacia el hombro, manguito rotador, son esas las lesiones más comunes. Sí. Y bueno, obviamente la inflamación, la cervical y bueno, todo lo que involucre, digamos, los miembros superiores. Tu trabajo se centra particularmente en estudiar la importancia que tiene la ergonomía en esa producción cotidiana. Que me imagino, no sé si lo tenés relevado, pero ¿cuáles son las posturas o los trabajos que más comprometen ciertas posturas? La mayoría es en la línea en sí. O sea, en la línea, como para que te des una idea, es en la cinta que transporta. Sí. Entonces, si vos estás haciendo un trabajo de guardar en cajas, o por ejemplo, sellar o ir acopiando para el final de la producción, todos esos movimientos, o si vos estás sentado y estás cruzado en tu silla, o lo haces tantas repetitivas veces que lo haces mal, eso es lo que va produciendo. Entonces la idea es ir en el relevamiento, es ver cuáles son las malas posturas,
tratarlas de cambiar o de darle un, digamos, un pequeño giro, que a veces son pequeñas o mínimas posturas que hacen que se corrija. De hecho, quiero decir que apenas entró, me retó por la computadora. Esta computadora no está a nivel, me dijo. La tuya sí, May. La mía, claro, la tuya, claro, está más, claro, a nivel, pero claro, no sé si tanto. Tampoco tanto. ¿Y cuáles son las cuestiones a revisar, por lo menos más frecuentes? Y las más frecuentes es la postura de la columna, estar bien sentado, erguido. Ay, siento. Lo que se dice sentado en los isquiones, o sea, estar como, ¿no? Sí, no? Sí, sí. Mantener y la altura de la vista. Siempre... porque qué hace uno, dice sí a la altura de la vista, pero cuando no nos damos cuenta estamos agachando la cabeza, estamos mirando. Entonces eso es lo que es lo más común. Después se puede ir mejorando, digamos, con las pausas activas, que es levantarse. Si acá tenemos un buen ejemplo nosotros. Sí, ya me lo mostraron. De levantarse, estirar los brazos, por ahí caminar un poquito si hemos estado mucho tiempo sentados. En las líneas de producción es muy... por ahí uno dice, no, hay mucha cantidad, sí. A veces tenés que terminar una producción de una cantidad y, bueno, cuando termina eso, sí, siempre uno se para, se estira, camina un poquito, tratar de rotar las manos, hacer ejercicios que la mayoría de las veces se los van enseñando para que se pueda hacer. Y, bueno, de ahí... postura, no solamente con la postura, a veces el calzado que utilizamos. Ah, eso es fundamental, ¿no? Sí, es seguridad y ergonomía. Y ergonomía, sí. Incluso no solamente en los trabajos, en la vida diaria es muchísimo la diferencia que se hace. Porque casi siempre, ay no, porque es fresquito, porque es bajito. Claro, me pongo estas zapatillas que son más frescas y quizás no tienen la ergonomía adecuada. Lo que pasa es empezamos a ver las desviaciones en las rodillas, en la misma postura de los hombros. Por ahí lo que lo ven más y te lo pueden ir especificando y te lo especifican cuando vas, el médico laboral te dice, ay mira, estás con la cervical así, así, bueno. Y ahí se van dando cuenta, sobre todo ellos... que hay una mala postura o que no está presente la ergonomía en el trabajo, digamos, cuando empiezan a ver un problema repetitivo o que ya van 2, 3, 4 veces que, claro, que este trabajador va y dice, no, la muñeca, claro, me está pasando esto, o en el hombro, claro, o en, claro, la cervical. Ahora, está bueno que podamos todos conocer un poco eso, pero digo, ¿qué pasa con las empresas, con quien ofrece el lugar, con la patronal en definitiva, que ofrece el lugar de trabajo? ¿Se va también tomando conciencia de la importancia de dar y de mirar justamente esto de ergonomía para los trabajadores? De a poco se va viendo. ¿Por qué? Porque ahora las AFT lo que piden es que, por favor, o sea, se vaya mermando eso. Entonces, si vos te das cuenta... Si no, más laburo para ellos. Claro. Si vos te das cuenta que... o sea, el que identifica la mayoría de las veces es o el que está a cargo, o sea, si hay un ergónomo o si hay un ingeniero en seguridad o un técnico en seguridad e higiene, sí, que va observando esas cosas. Incluso ahora hay algunas... aplicaciones que se trabaja con sensores para ver cuáles son los males movimientos. Entonces, mira, se pone a trabajar una persona, un operario en un horario normal, que haga su trabajo normal, y ahí se va observando cuáles son las malas, pequeñas malas, malos movimientos o malas, que uno adapta malas costumbres. Claro, seguro. Porque decimos, es más fácil así o más rápido así, o que la mayoría... lo que busca es rapidez en la producción, pero a veces si vos tenés una persona que está no se cansa haciendo ese trabajo porque está bien hecho, sí, con su postura, con todo, incluso es mucho más rápida y muy factible de tener mejoras en la producción y en el producto final. Y porque a veces uno por hacerlo rápido y también lo haces mal y el trabajador se lastima. Claro. Estamos charlando con Marina Reyes, ella es estudiante, ya próxima a graduarse en la Tecnicatura de Seguridad Universitaria, y estamos hablando de su trabajo final, que
mira especialmente la ergonomía en la manufactura. Te vamos a aprovechar para desmitificar algunas cosas. Las cross, si es que lo sabes, las cross que tanto se usan y que muchos oficios la usan porque dicen que pasan muchas horas, que son cómodas. Uno cree que sí, que son lo más cómodo que hay, ¿no? Las famosas cross que tiene todo el mundo. Preferentemente no. Ah, mira vos, desmitificando las crocs. Preferentemente no, porque al ser algo, te explico, es más, o sea, hablando de marcas y demás, hacíamos la comparación, lo hizo en este congreso, se explicaron por qué. No tiene, o sea, vos lo ves y parece sí. que tuviese todo el dibujito del pie y lo demás. Con el arco, con el todo. Arco, con el, la talonera. Sí. Pero llega un momento que al estar suelto el pie no tiene contención, entonces ¿qué hace? Que se desplaza. Se acomoda para donde le queda cómodo, entre paréntesis, entonces vos empezás a perder la pisada y empezás a perder vos tu como nivel. Ah, mira. Digamos, porque si tu pie se va para donde quedó cómodo, se quedó, ¿me entendés? Entonces, sí. en la zapatilla por ahí no tenés, o en el zapato de trabajo, sí. o incluso que ahora la mayoría de las zapatillas traen, por eso tienen el contrafuerte, por eso tienen todo un sistema. O sea, el estudio que se hace en la zapatilla, obviamente que la Rioja Calor OJ claro, igual lógico. Así, sí. pero lo que pasa es que es como que te va sacando de eje. Claro. O sea, tanto con las OJ y con las cross se ve que se va inclinando las rodillas hacia adentro. Ah, la mira. Mayoría de los estudios. Y en su defecto, si vos ya tuviste que tenés un poquito de tu pie está más hacia afuera o, sí. o depende de lo que, digamos, porque cada cuerpo es especial en sí, digamos, con sus pequeños defectitos, porque a sí, veces o particularidades sí. en las pisadas, te podés ir hacia afuera, el pie y empezar a caminar hasta cruzado. Eso lo vi con un traumatólogo amigo que me lo explicó muy bien a ahí eso. Estamos viendo están las crocs. En el sector de la salud se usan mucho, ¿no? Sí. Enfermeras y médicos. Y te puedo asegurar que si alguno de los médicos, enfermeros usaran zapatos de trabajo como se debiera usar, digamos, por la cantidad de tiempo y aparte por la protección, sí. Cambiaría muchísimo más. Podés estar mucho más tiempo y no sentís tanto el cansancio en los pies. O sea, a que veces, no pasa un testeo de ergonómico las crocs, no pasa. No, pero... Serio. Si, por ejemplo, un médico haría, un médico, cualquier persona de la salud o cualquiera, o incluso ustedes lo pueden hacer, probarte, por decirte una marca, que es lo que yo probé y probé otras marcas también, pero en comodidad, que es de funcionar la marca Boran. Sí. Como vienen ahora, te digo que 10.000 veces prefiero caminar con eso, estar 12 horas parado y no con unas botas o con unas sandalias o con... Mm. Incluso vienen, digamos, ahora la mayoría de las líneas de zapato de trabajo, con las telas que son respirables, que claro. tienen la comodidad de ser muy de algodón. O sea, pones el pie y parece que tuvieses... en una zapatilla. ¿Y qué otros productos así, por ejemplo, son usados masivamente, si se quiere? Y me dirías, no, la verdad que no, al igual que las crocs, por ejemplo. Bueno, las ojotas, porque por ahí es un ratito, las pantuflas un ratito, y sería lo ideal, solo un ratito. Pero bueno, para el que está parado mucho tiempo sí. y trabaja muchísimo tiempo, más de 10 horas que esté sí. parado, eso lo hemos chequeado ahí con uno de los expositores sí. Que se han hecho estudios de que es preferible un zapato de trabajo que sea, digamos, que esté homologado y como corresponde sí. y no, es más, ahora vienen modelos y colores y que no parecen que fuesen zapatos, digamos, de trabajo. Claro, sí. pasan como más por otra como forma. Si fuese, a ver... Como... Mucho más informal algo, sí, ¿no? Sí, algo más informal, incluso hasta más que hay zapatos que vos los ves y parece con un traje, te quedan como si fuese... Pintado. Sí. Ahora, belleza. Marines, ¿qué pasa con los sillones, con las sillas que usamos habitualmente y compramos para quienes pasamos muchas horas en la computadora? Y la idea es buscar que tenga un soporte en el centro de la columna.
¿Qué significa soporte? Soporte que tenga la forma. La forma, que tenga lo mismo en el apoyo a cabeza, que ahora hay muchas que se suben, se bajan y se corren hacia adelante o hacia atrás, dependiendo cada cuerpo, digamos. Porque hay algunos que son más altos, más bajitos. O mira, necesitan... esa que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, a quienes nos siguen por el streaming. Sí, esa es una, sería... es más, te diría que es una de las últimas que salió, porque esas son las que se corren. Y acá en la Argentina hay dos fábricas muy buenas en Buenos Aires que trabajan incluso hasta con prototipos que sean específicos para cada lugar. Ah, mira. Por ejemplo, una de esas es para las fábricas, para la línea de manufactura, digamos, en líneas altas, en líneas bajas, que suelen ser las textiles, que donde están las chicas cosiendo, bueno, varones también, ahora hay muchísimos, cosiendo, necesitan tener una postura, digamos, a la altura de las máquinas, y bueno, eso se puede graduar también. Bien. Pero eso tanto, hay algunas que son, que tienen una forma como si fuesen un triángulo y un soporte para poner las rodillas. Entonces es como si vos estuvieses como inclinado hacia adelante y podés poner las rodillas en ciertos trabajos. ¿Por qué? Porque hay que... ¿Esta que estamos viendo ahí? ¿Algo así o no sería recomendable? No. Es que esos son como muy... Muy de diseño, muy, ¿no? Muy de diseño, pero no para muchas horas. Claro, para un rato está bien, pero... puede ser un ratito. ¿Qué? ¿Deja la espalda? Sí, porque cuando vos no te diste cuenta, estás, perdiste la postura. Como que no estás bien erguido, ¿no? No, te terminás encorvando. Que tenés como que atar así. Claro, más o menos. Y te quedas con los hombritos pegados para atrás. Hay que acostumbrarse. Claro, desacostumbrarse a los malos hábitos. ¿Qué es la ergonomía psicológica? Y la ergonomía psicológica es lo que deriva de la ergonomía física. Si vos estás saturado, digamos, tu cuerpo está trabajando mal, estás en un lugar donde... no están controlados los ruidos, las luces, porque todo eso influye. Entonces llega un momento que parte de... Colapsa y vas a la ergonomía psicológica. Bien. Y que la ergonomía psicológica es el bienestar en el trabajo. Bien. Bueno, María Inés, la verdad que interesantísimo. Quiero leer tu trabajo final cuando lo termines, que ya estás pronto. Las conclusiones, tirando aunque sea alguna de las conclusiones. Y ya estás en las correcciones. Sí, estamos todos destruidos. No, que hay que... O sea, una, lo principal es que se trabaje más en la ergonomía. A ver. Porque lo que cuesta es eso. Porque por ahí, por abaratar costos, se nos escapan los costos por otro lado, que es la salud del trabajador y de... Y incluso a veces hasta de los mismos encargados y jefes, porque uno te das cuenta. A veces nos dicen, no, una silla, compro silla para la línea, pero no es la adecuada. Claro. Y a veces terminas gastando más que hacer un prototipo, digamos, específico, porque se lo trabaja y se lo puede hacer, te ponen a disposición ingenieros y lo demás, todo lo que... diseñadores para hacerte algo que realmente te rinda, y aparte son estructuras que te duran. Claro, por ahí viste, puedan... de plástico y sea cómodo, sí, la goma de espuma, pero el resto no. Claro. Bueno, también pienso a la gente que, por ejemplo, hace deliveries, ¿no? Que anda mucho tiempo en moto, que o en bici, ¿no? También tienen ahí como un impacto en el cuerpo. Sí, hay mucha gente que empezó a usar como más Los choferes, los correctores de postura. Vienen algunas, no sé si lo vieron en las actividades del motocross, tienen ellos como un chaleco que también tiene como si fuese una estructura que mantiene la columna en su lugar, digamos, con una buena postura. Aparte de ser protección, también mantiene la postura. Si lo ven, que ahora es furor el muchachito en Fórmula 1. Sí, con la pinta. Tiene su traje, que todos tienen, digamos, una estructura. Para que se den una idea, sería como las ballenas que se usan en los vestidos, para la postura y lo demás. Claro. Sí, tiene una estructura que,
que mantiene como la... Como una especie de corsé, algo que te marca... Sí, tiene la forma de la columna tal cual, marcante, que va desde la parte superior de la cervical hasta la parte inferior de la columna. Igual suelen traer como un tipo un collarín. Sí. En el deporte se ve un poco más, digamos, que está más cuidado la... En ese tipo de deportes, digamos. Bueno, esperemos que se vea más en muchos lugares, en muchos oficios, y que, bueno, digamos, se lo puede incorporar, como vos decís, hay que cambiar hábitos. Eso creo que es lo más importante. Bueno, gracias María Inés Reyes. Vamos a esperar ansiosas para ver tu trabajo, que seguramente va a quedar en la universidad, ¿no? Sí, sí. Incluso la idea es ampliarlo después con ergonomía psicológica. Bueno, acá te vamos a esperar para que nos vengas a tirar algunos tips también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Muy amable. 39 de las 10, un poquito.